Sadio Mané, ¿eh? Aquí ya me está tocando los huevos esto. También está el tema este del FIFA, ¿vale? No sé si yo puedo hacer mi equipo. Ahora. Venga, va. Pues vamos a jugar. Vamos a hacer el mejor 11 del año, ¿vale? Mira, esto puede ir para... Esto puede ir para un clip, ¿eh? Esto puede ir para clip para TikTok. Jota, volví a mitad de febrero, dijiste, ¿no? Me preocupa un poco que todavía no hayan publicado ninguna noticia sobre su evolución. Bueno, es que como el tío, el pobre, recayó a finales de año, no se quieren arriesgar, ¿no? Pero bueno. No está tren nominado. Ya, es que si esto es de todo 2022, es cierto que Alexander Arnold no ha empezado bien la temporada, pero la temporada pasada hizo una gran temporada. Creo yo, pero bueno. Portero del año. Hay muchos porteros, ¿vale? El Dibu, Lloris, Bono, Trapp, Chesney, Ederson, Alisson, Mañán, Kobel y Courtois. Yo pondría a Alisson. O al Dibu. Al Dibu ha hecho un gran mundial. Pero el resto del año tampoco resmés. Pero voy a poner quizá otra pantalla para hacer esto, para que se vea bien. A ver. Chrome. Team of the Year. Y mi cámara la pongo... A ver, ¿por dónde la pongo? La pongo aquí. Vale. Vale, lo pondré así mejor, ¿vale? Para que se vea más grande. Pero... Explico, argumento. El Dibu podría estar. Trap no, perdón. Bueno, ganó la Europa League. Bono también podría estar. También podría estar. Ederson también, porque ha ganado la Liga, ¿no? Mañana también ha ganado la Liga. Pero yo estaría entre Alisson y Courtois. Pero creo que Courtois es el mejor portero del 2022. Defensas. Están Marquinhos, Viragi, Cancelo, Klaus, Thiago Silva, Alfonso Davies, Frimpong, Eder Militao, Rubén Díaz, Grimaldo, Alejandro Grimaldo, Achraf Hakimi, Theo Hernández, Rhys James, Koulibaly, Otamendi, Gleison Bremer, Niklas Süle, Fikayo Tomori, Trippier, Van Dijk, Guardiol, Koundé, Cuti Romero, Upamecano y Acuña. Creo que pondría a Cancelo, lateral derecho. Creo que pondría a Eder Militao de central. El lateral izquierdo tengo dudas, ¿eh? Bueno, podría ir Cancelo por lateral izquierdo. Hakimi por la derecha. Aunque tengo dudas con Theo Hernández. Rhys James también ha hecho una gran temporada. Koulibaly, Otamendi, Süle, Tomori. Guardiol y pondría a Van Dijk. O al Cuti Romero también lo pondría, ¿eh? Es que el Cuti Romero ha hecho muy buen año, también. Pero quizá lo mantendría así, la defensa, ¿eh? Alaba se les olvidó, sí, es verdad. El año de Courtois le ha dado muchos puntos al Madrid y luego, pues, esas Champions. ¿Veis bien esta defensa? ¿O hay algo que os chirría? ¿La veis bien esta defensa? ¿O hay algún cambio que haríais vosotros en plan, buah, yo es que este lo pongo seguro? ¿Cuál sería, por ejemplo, vuestra defensa? Antes de avanzar con el centro del campo. Repito, tengo alguna duda, ¿eh? Pero teniendo en cuenta por los nominados que hay, ¿eh? Porque, por ejemplo, podría poner a Guardiol, al Cuti Romero, Eder Militao, sin ser un jugador muy
para mí tan espectacular como el año que ha hecho, creo que debería estar. Es que al menos uno del Madrid yo creo que debe estar. Es que quizá hubiera puesto a Alba antes que Militao, pero bueno. Yo lo veo bien, igual pondría a Tomori porque el Milan gana la Liga después de 40.000 años, pero por poner, no sé. Yo lo veo bien, sí, ¿no? Es que al final, sí, puedes decir, mira, pues puedo poner a Teo por Agraf y Cancelo la banda derecha. Yo creo que Cancelo debe estar sí o sí. Pero por lo demás, vaya, es que también hay mucho, hay muchos pesebres, muchas facturitas, es decir... Como el Milan ha ganado la Liga, pues pongo jugadores del Milan. Como el City ha ganado la Liga, también pongo al City. Como Argentina ha ganado el Mundial, pongo Otamendi. ¿No? Básicamente. Es que, por ejemplo, ¿pondrías a Niklas Süle antes que Militao, Van Dijk u otro? Hombre, pues no. La temporada de Militao y Alaba es muy buena. Uno de ellos tiene que estar. También influye mucho el nivel de las ligas. Ya. Me jode un poco no poner al Cuti Romero, ¿eh? Y creo que Agraf ha hecho una gran temporada también con el PSG, pero sobre todo por el Mundial. Aunque tampoco creo que la temporada haya sido tampoco para... digamos, nada del otro mundo, ¿eh? La de Agraf. Pero bueno, me parece un... si no el mejor lateral derecho del mundo con Alexander-Arnold y Reece James y Cancelo, ahí está, ¿no? Pero bueno, esta es la defensa de momento... a no ser que me lo replantee del año, la mejor defensa del año 2022. Vamos a un poco al turrón ya, ¿eh? Centrocampistas. Nicolò Barella, Jude Bellingham, Berwis, Brozovic, Bernardo Silva, De Bruyne, Diaby, Nabil Fekir, Fofana, Pedri, Grifo, Rodri, Kamada, Kimmich, Kostic, Kroos, Sadio Mané, ¿eh? Aquí ya me está tocando los huevos esto. ¿Qué es esto de Sadio Mané aquí en el medio? Para que no lo pongas arriba. Mikel Merino, Milinkovic-Savic, Luka Modric, Odegaard, Parejo, Pellegrini, Declan Rice, Bukayo Saka, pues es que hay 40.000. Tchouaméni, Tonali, Valverde, Casemiro, Amrabat, Bruno Fernández, Doan, Enzo Fernández, Perisic y Rabiot. Uy, estoy viendo aquí a Yago Aspas arriba. ¿Qué? ¿Mané en el medio? Yago Aspas, que Yago Aspas me encanta. Pero Yago Aspas ha hecho una gran temporada para estar en el Totti. Pues que debe haber 20 delanteros. A ver, centrocampistas. Yo creo que sí o sí debe estar. Para mí, ¿eh? Y creo que he estado tiempo lesionado. Pero para mí Pedri debe estar. De Bruyne debe estar. Bellingham ha hecho un gran mundial. Pero creo... Rodri también ha hecho un gran mundial, ¿eh? ¿Y Mané qué? ¿Mané me lo peto? Es que Mané es tercero del Balón de Oro y tengo que ponerlo. ¿No lo puedo poner arriba, Mané? No me deja. Modric. Es que Modric ha hecho un gran mundial. Odegaard... está haciendo una gran temporada. Y la pasada también. Pero no creo que sea el 2022 como tal... de los mejores, Odegaard. Declan Rice, Saka, Tchouaméni. Claro, es que la temporada de Tchouaméni también. Valverde. Es que para mí sería este. Pero es que Mané tiene que estar. Mané tiene que estar. Quizá haría esto, ¿eh? Jude, De Bruyne y Modric. De Bruyne en el Mundial, nada de nada. Es verdad. Pero es que la temporada de De Bruyne en Premier, cuidado, ¿eh? Bellingham, Modric y Valverde. Modric tiene que estar en... lo ha ganado todo casi. Es que Valverde también, tío. Es muy complicada esta, ¿eh? Estoy poniendo a Mané porque me obligan a ponerlo en el medio. Es que Mané tiene que estar. Pero que... me cargo a De Bruyne. Claro, es que Valverde tampoco ha hecho nada en el Mundial, pero la temporada de Valverde con el Madrid es brutal.
Y Naby Keita. Where is Naby Keita? Where is Naby Keita? Es muy complicado esto, ¿eh? Pero no porque haya tantos jugadores. Mira, Pedri, me encanta Pedri y para mí es de los mejores del mundo, pero también ha estado lesionado. Y al final, tema títulos y demás, pesa. Y hay que ser realista y Pedri tiene que estar fuera. Incluso podría poner a Bernardo Silva, ¿eh? Por De Bruyne. Pero claro, es que decimos lo de De Bruyne y el Mundial. Valverde, el Mundial de Uruguay, es muy pobre. Y Mané no juega el Mundial. Por lo tanto, ¿hay que valorar también el Mundial? Quizás sí, ¿no? Pero claro, te estás cargando la temporada que ha hecho brutal De Bruyne, pasada. ¿Y qué defensa aquí? Bueno, Valverde defensa, ¿no? Álvaro dice Mané, Valverde y Bernardo Silva. Y pensar que si el Liverpool hubiera ganado un partido más en la temporada, habría pasado a tener 5 jugadores aquí nominados, seguramente. Seguramente. Porque, por ejemplo, Fabinho debía estar, ¿no? El mejor mediocampo, Naby Keita y Arthur Melo. Keita balón de oro. Es que yo entiendo, cualquier cosa que haga será polémica. No poner a Bellingham sería polémico. No poner a Bernardo Silva sería polémico. No poner a Pedri o a Rodri podría ser polémico. No poner a Kroos sería polémico. No poner a Modric, a Odegaard, a Saka, a Tchouaméni sería polémico. Enzo Fernández ha hecho un gran mundial, pero más allá de eso, en la temporada con el Benfica tampoco es que haya destacado, ¿no? Uf. Es que yo, por ejemplo, la liga alemana o italiana no las veo. Ya. Pero claro, luego ves en mundial y en competición europea, ¿dónde están estos jugadores? No los ves, ¿no? Mira, para que quede claro, Mané lo pongo porque es el tercero en el Balón de Oro y porque se han fumado 3 porros y lo están poniendo de centrocampista. Cuando además lo ponen como un 4-3-3 centrado, ¿sabes? No un 4-4-2 en rombo y lo ponen media punta. Sí, sí, con... En el Mundial con España hizo... Para mí creo que fue el mejor de España, ¿eh? Rodri. Uf. Mira, pondré a Modric por Valverde. Porque la temporada de Valverde es espectacular, pero el Mundial no tanto. Y al final se ha jugado un Mundial, pese a que le pese, ahora en noviembre, diciembre. Claro, es que si quito a Valverde, tendría que quitar a Mané. Porque no ha jugado el Mundial, ¿no? Modric, De Bruyne y Mané. Porque Modric ha llegado a semifinales del Mundial. Creo que me quedo así, ¿eh? Creo que me quedo así. Es una decisión polémica. Es una decisión difícil. Pero hay que tirar para adelante. Tal cual, Raúl, haber ganado la Premier y la Champions, 2 partidos de diferencia. Sí, sí. Y vamos arriba, vamos ahora a divertirnos. Yago Aspas, Ben Yedder, Benzema, Rafael Leao, Neymar, Vinicius, Dembélé, Joao Félix, Gabriel Jesús, Foden, Gakpo, Haaland, Borja Iglesias, Immobile, Harry Kane, Kolomwani, Kulusevski, Lewandowski, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Leo Messi, Nkunku, Darwin Núñez, Osimhen, Mo Salah, Heung-min Son, Terrier, Blachowicz, Giroud, Griezmann. Uf. No habrá tiempo para esto hoy, ¿eh? No habrá tiempo para esto hoy. Esto lo haremos mañana, ¿vale? Mañana, si no hay nada increíble, haremos esto seguro, ¿vale? Es que siempre lo quiero hacer con vosotros, ¿vale? Para que me ayudéis también o para que lo veáis, ¿vale? Pero hoy no dará tiempo, ¿vale? Esto lo pasamos a mañana. ¿Y esto qué?
Buah, aquí hay mucha cosa, ¿eh? Aquí hay mucha cosa. Benzema. Haaland. Y aquí podría estar Vinicius. Podría estar Foden. Podría estar Gabriel Jesús. Podría estar Lewandowski, ¿por qué no? Y el otro en cuestión yo creo que es Messi o Mbappé, ¿eh? Pero Messi la temporada pasada no es buena. La temporada de Messi con el Paris Saint-Germain la temporada pasada no es del todo buena, porque estamos acostumbrados al nivel de Messi. Pero luego se pega un mundial de escándalo. Pero es que también la temporada de Salah, es que el hijo de su madre de Salah empezó la temporada como un desgraciado de bien y fue caer en la Copa África. Y el bajón de Salah es tremendo, ¿eh? Claro, entonces también metemos a Darwin, que metió 40 goles con el Benfica. Uf. Vamos a hacer encuesta. Vamos a hacer encuesta. ¿A quién metemos? Mbappé, Messi, otro. ¿Quién? Os doy un minuto. Estoy. Yo de primeras pondría Mbappé, ¿eh? Es que incluso Vinicius. Es que la temporada de Vinicius es muy buena. Es muy buena. Es que podría estar Foden, podría estar Mbappé, Messi. O no sé, tío. Darwin, Salah. Es muy complicado. Es muy complicado eso, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Mbappé hizo un muy buen año, dio la cara en Champions y en la final del Mundial. Messi este arranque de temporada más el Mundial de locos. Y más con su edad. Sí, sí. Pues hasta a punto de acabar la encuesta. Vosotros decidís quién es el tercero en discordia. Después de Benzema y Haaland. ¡Messi! Gana Messi, joder. No ha votado casi nadie, hijos de puta. Es que creo que debe ser Mbappé, ¿eh? Voy a llevar la contraria al chat. Y Messi es mi ídolo, Messi, ¿eh? Pero creo... Ojo, ¿eh? Yo quitaba a Haaland. Estuvo mal sobre todo al final de 2021. Guau, guau. Complicado, ¿eh? Es que también podría ser Mbappé, Benzema y Messi. Mira lo que dice Raúl. Mbappé, Karim y Messi. Decías lo que decías, me parece bien. Es que a ver, Haaland metió muchos goles en el Borussia Dortmund, pero no ganó nada. Al final en Alemania, bueno, hay buen nivel, pero vaya. Y sí que ha empezado la temporada muy bien en el City. Quizá cometo un pecado, pero... ¡No, no! ¡Espérate! Yo creo que lo dejo así, ¿eh? Creo que lo dejo así. Hay muchas variantes, hay muchos factores que pueden determinar o cambiar una idea o un once, pero creo que es Courtois en portería, Agraj Hakimi, Militao, Van Dijk y Cancelo, Modric, De Bruyne y Mané, Mbappé, Benzema y Messi. La cagada de aquí es meter a Mané en el centro del campo, pero es que no te dejan cambiar, no te dejan ponerlo en otro sitio. Cagada de FIFA, una más.
Para los que me sigáis por los TikToks y shorts de las caras del FIFA, esto nadie lo entiende. Y arriba Mbappé, Benzema y Messi. Podría meter ahí a Haaland. Podría meter ahí también no sé, a Salah. Pero claro, la temporada de Salah va de más a menos. Podría meter a Vinicius. No sé si a Neymar, Gabriel Jesús, a Foden. No sé quién más, a Nkunku quizá. Pero factores a tener en cuenta: Cancelo puede jugar por la izquierda, ha hecho una grandísima temporada. Podría meter a Cancelo por la derecha y a Teo por la izquierda y petarme a Graf. Debería estar Álava y no está, así que tengo que meter a Militao, aunque creo que hubiera puesto antes a Álava. En el centro del campo, De Bruyne no hizo un buen mundial, pero es que Mané tampoco lo jugó. Hubiera puesto Valverde en lugar de Mané y juntar a Modric, Mané, a Modric, De Bruyne y Valverde, pero Valverde tampoco hizo un buen mundial. Pero al final tengo que poner a alguien de representación del Madrid en el medio del campo, que es Modric, en lugar de Valverde o de Kroos. Y a De Bruyne también por la gran temporada que hizo con el Manchester City. Y Mané, porque es el tercero del Balón de Oro, hizo una temporada brutal con el Liverpool. Aunque este inicio de temporada con el Bayern de Múnich, pues ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Pero creo que tengo que ponerlo. Es quizá el jugador que me varía un poco el centro del campo. Quizá no, seguro. Y arriba, Benzema, Mbappé y Messi. Benzema seguro. Messi no hizo un gran año quizá con el Paris Saint-Germain la temporada pasada, pero este año empezó de locos y ha hecho un mundial brutal. Ha ganado el mundial. Y Mbappé, que hizo una temporada brutal, no ha ganado el mundial, pero ha llegado a la final y creo que Mbappé también tiene que estar. Así que este es mi 11 de Jackpot, Darwin y Salah. ¡Hazlo! Creo que este es mi 11 del año en el Totti de 2022 o 2023. No sé cómo lo quieren llamar, pero Team of the Year de este año. No sé qué os parece, ¿eh? Decía lo que decía, estará bien, Mbappé, Karim y Messi, y si nos ponemos bobos, Origi ganó la Serie A. ¿Se sabe por qué le vendimos barato al Bayern? Bueno, es que Mané tiene 29, el final creo que eran 40 millones, ¿eh? 30 y pico más variables y llegaría a los 40 y pico, creo. Y acaba contrato la temporada esta de ahora. Bueno, es que al final fue Mané el que se quiso ir, ¿eh? Mané quería nuevos retos y se fue. Lástima, pero se fue. Me dolió verlo ir por ese precio. Messi en 2022 con 35 goles y 30 asistencias. Parece malo para ser él, pero el 95% de los futbolistas soñarían con eso. Exactamente. Sí, sí. Y el Bayern aparte le daba 20 de sueldo, ¿no? Eso ya no lo sé. Pero creo que Mané tampoco se ha movido mucho por el sueldo nunca, ¿eh? Pero bueno, enviamos el voto. Enviamos el voto. Descargar imagen. 1-1. Y 16-9, ¿no? Pues ya está. Aquí tenemos el 11 del año. No sé qué os parece. Seguramente habrá muchas ideas contradictorias. Pero al final, eso es lo que hay. Y espero que os haya gustado.